¿Qué tal, transfans? Este es Trupe y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo al Protectobot Hotshot, exclusivo del mercado de Asia, los famosos GDO, que pues están bastante escasos y algunos son muy buscados. Pues ya sabemos que este Hotspot está basado en el molde de Inferno, que originalmente salió con la línea Universe. Y pues la verdad es que a este cuate le queda bastante bien. No soy muy partidario de que saquen personajes que originalmente son combiners. Pero pues reutilizando los moldes de vehículos que son similares como Inferno y Hotspot, pues está bastante bien. Pues aquí vemos que está, pues yo creo que hasta más detallado que el propio Inferno. Tiene, pues como vemos por ahí, aplicaciones de estas flamas, no sé qué será, parece un sol en llamas. Ahí vemos el símbolo Autobot, no Decepticon, como me pasó con el ¿cómo se llama? El otro video de Megatron. Y pues está bastante, bastante bueno. ¡Épale! Se me está cayendo. A este le pintaron los parabrisas, no como el original. Bueno, pues ahí vemos su arma, el chorro de agua característico de este molde. Vamos a ponerlo por acá. Y pues vamos a transformarlo, ¿qué les parece? Lo primero que vamos a hacer, y pues ya deben de saberlo, vamos a separar estos paneles de aquí y a separar y hablar más fuerte porque se oye del fondo mucho ruido. Entonces, para que no se me distraigan con el ruido, ahí está. Vamos a separar ahora este lado. Fíjense que muchas de estas piezas se unen bastante bien, tanto que luego cuesta trabajo separarlas. Bueno, entonces una vez que tenemos estos paneles así, vamos a separarlos de acá. Epale. Separamos también este de acá. Y ahí la llevamos, miren qué bonito se ve. Bien, hasta parece pintura europea de algún artista desconocido, de esos que son bien famosos por allá y que acá nadie los conoce. Ok, vamos a... creo que esto va... no, esto va así, al revés. La otra, las de acá. Movemos los brazos de este lado. Juntamos estos paneles de este lado. Vamos a las de acá. Y olvidé meter estos paneles de aquí. Y voilà. Ya tenemos transformado a Hotspot. Okay. Está medio chueco esto. Me dijo aquí el productor que ando diciendo Hotshot. No te muevas, Hotshot. Digo, Hotspot. Bueno, pues ahí lo tenemos. Se ve bastante bien. En lo que sea de cada quien, el molde de... este molde es bastante bueno. Y creo que a los que les guste el molde no les va a decepcionar para nada. Es bastante... El matiz, o cómo llamarlo, la combinación de colores no está mala, aunque sea un color no sé, tirándole agua, está bastante bueno. Épale. Articulaciones pues ya las conocemos. Los brazos los puede girar, antebrazos también los puede girar completamente. Piernas, pues articulaciones en las rodillas bastante buenas. Y creo que algo anda mal por aquí.
No, sí estaba bien antes. Ahí está. Diferencias en el molde, pues están basadas íntegramente del molde de Inferno, ya que el, ¿cómo se llama este otro? Grapple. Bueno, no es Grapple, es Grapple. Tiene algunas diferencias que ya conocen, pero pues este está muy bien. Vamos a verlo de cerca y vemos que la cara pues es bastante diferente. Se me figura mucho a Optimus. De frente pues así pareciera la cara del Némesis, pero ya de lado pues vemos que el mentón es más pronunciado y pues sí lo hace ver bastante diferente. Tiene como otras figuras un light piping acá atrás, pero los ojos resultó que los tiene pintados, así que esos light piping están de más. Obviamente pues este tipo de cabeza se puede desarmar y la pueden despintar los ojos si gustan. Bueno, pues consíganselo, formen a los tres chiflados Hotspot, Inferno y Grapple o Grapple, sí, que debería llamarse así, pero por cuestiones de copyright no lo llamaron así. Y pues es todo por el momento. Nos vemos en la próxima revisión. Este fue Truppel y este fue Hotspot, Autobot. Mentira, es el Protectobot Hotspot de la línea GDO o de exclusiva de Asia. Nos vemos en la próxima. Bye.